Recoged eso. Ese cesto. Quita. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Eh? Recoge eso. ¿A qué esperas? Venga a recoger. Si no puedes trabajar aquí, estás de más. ¡Venga, largo! ¿No has oído? ¡He dicho que te largues! ¡Fuera! Y tú, 2 céntimos de multa. Yo no he hecho nada. 2 céntimos o te largas también. Profesor Dines, ¿es cierto que desea irse del colegio de Termonde o no? He pasado 9 años maravillosos, monseñor. Es suficiente. Ha pasado 9 años enfrentado a todo el mundo. Ellos conmigo, quizá. Sí, no lo discuto. En todo caso, me gustaría ir a Alst. Tengo un puesto de vicario para usted en Drogen. He dicho que le esperen mañana. Monseñor, sabe perfectamente que en Drogen he tenido problemas con todo el mundo. Lo recuerdo porque la situación aún sigue tensa. No recuerdo que sea bien recibido. Es usted un hombre caprichoso e intransigente, profesor. ¿No debería reflexionar con tranquilidad y decidir lo que realmente quiere? No está a gusto en ninguna parte. Tiene usted razón, monseñor. Por eso partiré hacia Als mañana. Si me necesita, ya sabe dónde encontrarme. A Domine Dines, libéranos, Domine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que Santa Úrsula proteja y bendiga nuestra fábrica en estos tiempos difíciles. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Fuera de aquí! ¡Vete! Minutos de parada. Alt, 2 minutos de parada. Bien. ¿Dónde están sus socialistas? Tanto pánico para nada. Dios mío. El abad Dines. Adolf. Oh.
¡Qué sorpresa! ¿Acaso no soy bienvenido? ¿O son ustedes los únicos representantes de Alst? No, 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 no. Pero el obispo no nos ha informado de su llegada. ¿A dónde enviamos el equipaje? A casa de mi hermano, a la imprenta Dines. ¡Lean adelante! ¡El periódico de los socialistas! ¡Lean adelante! ¡Lean adelante! ¡El periódico de los socialistas! ¡Ah! Para ustedes es gratis, señores. ¡Lean adelante! ¡No me golpeen! ¡No me golpeen! Según la ley. Espere, tengo un papel. Según la ley puedo... Aquí la ley soy yo. No tienes ningún derecho. Vuelve a Gante. Chicos, Lisette la cochina ha comprado patatas. ¡Lisette! ¡Socorro! ¡Mis patatas! ¡Alto! ¡Ladrones! ¡Venga! ¡Sinvergüenzas! ¡Alto! ¡Venga, vámonos! ¡Deprisa! ¡Mis patatas! ¡Ladrones! ¡Hijos de puta! ¿A dónde vas? ¿Qué te has creído? ¿Que esto es un cementerio o el depósito? Eso. ¿Por qué la traes aquí? Tírala en tu casa o donde quieras. No la quiero tirar, pero estoy harto. Mirad quién viene. A ver, díganos, padre. ¿Cree que hay derecho a que este viejo tire los cadáveres aquí en medio de la calle? Está mal, pero ¿qué quiere que haga? Yo no tengo autoridad para enterrarla. Y necesito mi carro. Tengo que trabajar. ¿Qué le ha pasado? Ha muerto de frío, padre. Tóquela. Todos los días pasa lo mismo. Los granjeros encuentran los cadáveres y los traen aquí en vez de enterrarlos. ¿La conoce alguien? Todo el mundo la conoce, padre. Trabajaba en la fábrica. Es Nini, la del chichi mojado. Tú, ladrón de patatas, quizás sepas dónde puedo encontrar a sus padres. Sí, allí. En la esquina, en el horno caliente. Aquí no creo que encuentre gente educada, ¿eh, señor cura? ¡O busca el diablo! No, busco a los padres de Nini. ¡Nini la puta! ¡La del chiste mojado! Por ahí, señor cura. Escuche, amigo, si viene a echar sermones, olvídelo. No se moleste. Y mucho menos por esa zorra. Aquí cada uno va a lo suyo y tenemos la caja vacía. Pero... ¿sabe lo que le ha pasado? ¿La ha visto? Estaba encinta, señor cura. Lo sabíamos. Y ahora deje en paz a mi marido, no es asunto suyo. Tiene razón. Este tuvo la culpa. ¿Qué dices? Yo no toqué a esa cría, mal pensado. A ella le gustaba. Solía venir a ofrecerse. Tengan. No dejen que la entierren como a un perro. Cómprenle un ataúd.
¡Más ladrones! ¡Sí, Adolf! ¿Lo que hay en estos baúles es para nosotras? Por supuesto. Escoged, pequeños buitres. ¡Adolf! Hacía tanto tiempo. ¿Puedes alojarme? Oh, ¿has vuelto a fugarte? Estoy harto de esos curas. Aquel ambiente me pone enfermo. Puedo dar clases particulares y pagar mi alojamiento. Vamos, ya sabes que eres bienvenido. Ay, Peter estará encantado. Por lo visto, sigues siendo muy amable con tus lectores. ¡Adolf! ¡Qué sorpresa! ¿Estás de paso? No, voy a quedarme. ¿Y qué opina tu obispo? Aquí hay competencia. ¿Cómo se te ocurre ir por la calle con este periódico? ¿Dónde lo has conseguido? Me lo ha regalado un socialista en la estación. ¿Tienes sitio para mí? En la primera página. Si tú quieres. ¿Lo ha leído, Borremans? Un periódico católico que supuestamente defiende nuestras ideas y que nos echa a los obreros encima. Tiene usted que hablar enseguida con Gust. Hable usted con él. Ahí le tiene. ¿Cómo está, Eugene? Bien, gracias. Buenos días, señor presidente. Señor presidente. Señor presidente, ¿lo ha leído? Sí, querido amigo, estoy al corriente. Tranquilícense, pienso meter en vereda a ese impresor. Este artículo es una locura. La ciudad de Als cada día es más peligrosa. Exacto. Nos insultan, nos roban y acosan a nuestras mujeres en la calle. Pandillas de indigentes aterrorizan los campos y este periódico... Tampoco hay que exagerar, Drift. ¿Le parece que exagero? Vamos, señores, no perdamos el tiempo. Drift, ya le he dicho que solucionaré el problema del periódico. Es cierto que hay que hacer un esfuerzo para recordar a los obreros que respeten a quienes les alimentan y devolverles al buen camino. Eso es competencia de la iglesia. No, señor Valenglof, también es suya. Un empresario es responsable del alma de sus obreros. Se ve que no tiene usted relación con los obreros, señor Gust. A ellos les preocupa. Lo mismo que a nosotros, los directores. ¿Cuántas fábricas de Als sobrevivirán a la crisis? Es muy sencillo. Si el gobierno no concede subvenciones, tendré que cerrar. Exacto. No habrá subvenciones. ¿Cómo? Pero usted prometió que... Lo he discutido con mis colegas del gobierno. Son reacios a una intervención estatal. Según ellos, las industrias belgas deben imitar las inglesas. Reducción máxima de los costes de fabricación para tener precios competitivos. ¿Pero cómo? ¿Reduciendo aún más los salarios es imposible? Sí es posible. Esta es la prueba. Yo les pago 1,60 francos por 14 horas de trabajo. Y Kumon 2 francos por 11 horas. Y se queja de que va a arruinarse. No, señores, si todos imponemos el mismo salario, aceptarán hasta 1,40 francos por 14 horas de trabajo. ¿Un franco 40 con el kilo de pan a 60 céntimos y el saco de carbón a 1,50? Para eso más vale pagarles en patatas como nuestros abuelos. No sería ninguna tontería. El dinero se lo beben. No tendrán para vivir. Y no vivirán si las fábricas cierran. Señores, por favor. El verdadero problema no es la pobreza. Estoy totalmente de acuerdo, señor presidente. Señores, creo que en este momento sería muy peligroso rebajar los salarios. Están muy descontentos. Entonces, copiemos el sistema escocés. 3 obreros cada 4 máquinas. Y si contratamos a obreras en vez de a obreros, duplicaremos beneficios. Oiga, supongo que no lo dirá en serio. A mí, por el contrario, me parece muy interesante. Si lo hacen los escoceses, ¿por qué nosotros no? Por supuesto. 3 obreras cada 4 máquinas? ¿12, 13, 14 horas sí. por noche? ¿Eso dicen? Sí. ¿Qué ocurre? ¿No tienen suficientes accidentes en sus Humor. Fábricas? ¿Cuántos muertos has tenido este año, Eugene? ¿Y tú, Adelán? ¿Y ustedes? Evitemos la demagogia. Señor Kumon, por favor, en todas las guerras hay víctimas. Son unos monstruos. ¡Todos! Espere. No, se lo ruego, no se marche. Vuelva. A los liberales... Nos preocupa la situación de nuestros obreros, señor Gust. Gente que vive en la miseria más absoluta. Y si el gobierno no quiere subvencionarlos, Als perderá sus industrias y usted sus elecciones. Señora. Disculpe la interrupción, señor Gust. Y usted, señor. Pero creo que deberían descansar un rato. Es muy amable, señora. Oh,
No sabe cuánto se lo agradezco. No te escondas, Junior. Ven, vamos, ven. Ven a saludar al señor Gust. Ah, hola, Junior. Tienes que estudiar mucho para ser un gran director, ¿como tu papá? Dime, ¿quién es tu preceptor? Por ahora no tiene. Pero me han aconsejado el Abad Dines. ¿Al Abad Dines? Es el hermano del impresor. Esperemos que sea un hombre bien pensante. Consul, consulis, consuli, consulem, consulae. No se pronuncia la A. E. Consule. Otra vez. Consule. Consules. Consules. Consulum. Consilibus. Consulibus. La raíz es invariable. Adelante. Consules. Consulibus. Sí, otra vez. Vamos. El latín me aburre, señor Abad. Bueno, no hay que recitarlo como una cotorra sin preguntarse qué quiere decir. ¿Dónde estábamos? Cónsul. Es verdad. ¿Y qué es? ¿Sabes qué es un cónsul? No. ¿Qué es lo que... Solo las mujeres y los niños. Tú, apártate. Sí, tú. Pues que apartes, te he dicho. Vamos, deja pasar a los niños. Tú, Escolir, fuera, ya no tienes trabajo. ¿Por qué lo dices tú? Porque eres viejo, vete a Alemania, quizá allí sirvas para algo. Deja entrar a mi padre, somos 11 de familia. ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Ned. Ocupa su puesto en la máquina de hilar. Pero yo estoy en la lavandería. Cállate, Ned, o te echarán a la calle. Vamos, hijo. Y no trabajéis descalzos, ¿eh? Se acabó el trabajo, André. Sistema inglés, tienes vacaciones. Pienso trabajar. ¿O es que acaso las máquinas van a funcionar solas? Ni lo sueñes, sales muy caro. ¿Muy caro? ¿Ahora hay que pagar para poder trabajar aquí? ¿También es el sistema inglés? ¿Cree que al no conocer la lengua flamenca no estoy enterado de lo que escribe? He recibido decenas de cartas referentes a su artículo. Cito sus palabras. Cada día en Alsa hay niños que mueren de frío frente a las fábricas donde se confeccionan tejidos para vestir a los ricos. Señor Dines, si no figurara su firma al pie de este artículo, juraría que esta frase ha sido escrita por un socialista. Pero es la verdad, señor Gus. Mueren demasiados niños. Hay que decirlo. No, en absoluto. Solo conseguirá agitar aún más a los obreros. No olvide que vive gracias a la parroquia católica. Y como presidente del Partido Católico de este país, no le permitiré calumniar a los guías naturales de esta sociedad. Que quede claro. Le aseguro, señor Gus, que... Disculpe. Permítame que le presente a mi hermano Adolf, señor Gus. Adolf, nuestro presidente. Encantado. Muy oportuno, señor Abad. Estaba recriminando a su hermano el deplorable artículo de este número. Usted es sacerdote... Sabrá hacerle entrar en razón. La verdad, me resultaría muy difícil. ¿Y eso por qué? Porque ese artículo, en realidad, lo he escrito yo. Es muy loable que quiera cargar con las culpas de su hermano, pero esa sotana le queda demasiado bien para que le crea. Vamos, señor Gust. Espero que sus opiniones estén a la altura de su traje. Por supuesto. Pero le recordaré que hay opiniones totalmente incompatibles con ciertos atuendos. Si desea conservar la sotana, le daré un consejo que no se repita. Es que estás loco. ¿Qué cosas le has dicho? ¿Y ahora nosotros qué hacemos? Nosotros, tú seguirás como de costumbre. Aquí. Con otro artículo. Ven aquí. Llévate estas dos a las 6 y les enseñas el funcionamiento de la máquina. A partir de hoy trabajarás en el 5. Venga, andando. Sí, pero... ¡Vamos! ¡El resto a las máquinas! ¡Venga! ¡A las máquinas! Podéis colgar la chaqueta ahí. Venga.
Se te va a enganchar el pelo. Es muy peligroso. Se lo ruego, déjeme, por favor. No tengas miedo. No soy tan fiero como me pintan. Déjeme en paz. Aplastó la cara de un puñetazo. ¡Oh, menos mal! Y también le partiré la cara a Borrens. No me crees, ¿eh? Ya lo verás. Que pase, Ponet. Monseñor. ¿Es cierto lo que Dines escribe sobre Alst? Conteste. Bien, depende desde qué punto de vista se enfoque en los hechos, monseñor. Yo soy sacerdote, pastor de almas. No es lo que le he preguntado. Nadie puede negar que hay mucha pobreza en Alst, monseñor, como en muchas otras ciudades, pero hacemos lo imposible para aliviar la situación. Dígame, ¿Daes le ha dejado leer sus sermones? Oh, no, no. No, monseñor, soy demasiado insignificante. Como mucho, me los menciona de pasada. Procuro portarme cristianamente con él. Sin embargo, aquí tampoco importan mis sentimientos, monseñor. Sí, puede quedárselo durante una semana. Béselo tantas veces como quiera. Monseñor. Ponte el casco. Puedes recibir algún golpe. Bien, Catilina, entra y tu primera frase va dirigida a él. Piensa que solo tienes una hora para salvar tu vida. Quousque tandem abutere, Catilina, paciencia nostra. Quousque tandem abutere, Catilina, paciencia nostra. Cónsul. Cónsul. ¡Consulis! ¡Bravo! ¡Consulis! ¡Bravo! ¡Consulis! ¡Oh! ¡Borrenols! ¡Sal de ahí! ¡Voy a destrozarte la cara! ¡Sal si te atreves! Aquí. ¡Déjame en paz! Quiero ayudarte. Los curas son para los ricos. Señor cura, ¿qué ocurre? Señor cura, tiene que desinfectarse la herida. A Santa Úrsula. Este año no tendrá su fiesta. Y nosotros tampoco. Se acabaron las fiestas. Ni misa ni fiestas. Déjales en paz, papá. No. Vuelve a casa. Anda, vete. Lavar a Santa Úrsula. ¿A quién se le ocurre? Está usted herido, señor cura. Va asustando a todo el mundo. Sí, tiene razón. Tiene que curarse. Vamos, venga a casa. ¿Cómo te llamas? Ned. Ned Scullers. Venga. Aún así no tenemos nada. Mamá, es el cura. Dines. Buenos días, señora. Buenos días, señor.
Disculpen las molestias. Me he dado un golpe. Siéntese, señor cura. Ned, trae ahora mismo un pañuelo limpio de tu padre. Date la vuelta. Señor cura, siéntese usted. Chicos, mirad. ¿Habéis visto? Un auténtico cura en nuestra casa. Franz, perdónele, señor cura. Le han despedido en la fábrica. Louis, Juanes, arriba. Señor Escoliers, por favor, no los despierte. Es que, si no le ven, nunca creerán que ha estado aquí en nuestra casa. Vamos, Juanes, venga, abre los ojos. Abre los ojos, Louis. Además, tienen que ir a trabajar. Hacen turno de noche. ¿Y no van a la escuela? Sí, sí, los dos pequeños van de vez en cuando. Los otros van a la fábrica. Todos son buenos trabajadores. Y Louis, Louis, Louis es conserje en el ayuntamiento. Cierre los ojos, señor cura. Louis, vamos, despierta, está aquí el señor cura. Ned, no conseguirás despertarle, está borracho. Ned. Louis es un chivo, señor cura. De noche va a romperles la cara a los rojos. Cierra la boca. Cállate, imbécil, los rojos son unos desgraciados. ¿Qué pasa aquí? ¿Tengo que romperle la crisma a alguien? Escucha, si tienes ganas de pelea, haz como el señor cura y dale un buen golpe a tu amigo Smith. No es capaz de tener las manos quietecitas. Ned, eso no se dice delante de un sacerdote. Pero mamá. Smith es el patrono, hija. Eso no le da derecho a manosearme. No quiero ir, ni una palabra más. No es el único que te persigue, lo sabes muy bien. Cállate tú. Louis, repítemelo a la cara si te atreves. Ned. Déjame. Primero la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que son fruto de la gloria de Cristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quiere usted una patata, señor cura? ¿O una taza de café? Gracias. Son las últimas de los polders. Y Nora las guisa muy bien. Aprovechese. Ya que está aquí, señor cura, puedo hacerle una pregunta. ¿Qué haría si hubiera trabajado 30 años para su jefe, compartiendo sus alegrías y sus... Franz, ¡cállate! Si hubiera participado en su bonita procesión, la procesión de Santa Úrsula, y el director le dijera de repente, ¡a la calle! ¿Qué haría usted, señor cura? ¿Seguiría yendo a la procesión? Pues yo no. No, señor cura, yo no. Si el sermón de un sacerdote es decente y contiene ideas nobles, me parece bien que las propague entre los parroquianos. Pero el discurso del abad Daens es de una trivialidad insufrible. Y me apena decirlo. Está impregnado de una demagogia vergonzosa. Sin duda, señor Gus, sin duda. Pero la realidad, y le aseguro que me consta, es que se ha inspirado en la encíclica Rerum Novarum y en la preocupación, por supuesto, de su santidad León XIII, por las condiciones de vida de los obreros. En esa encíclica no se dice que haya que enfrentar a los obreros contra quienes les dan de comer. Las calumnias del abad Daens han creado tal ambiente de suspicacia que el gobierno pretende enviar un comité de investigación a Als. ¡Qué triunfo para nuestros enemigos! Todo lo contrario, señor Gus. Si, como usted dice, solo son calumnias, la investigación demostrará que el abad Daens ha obrado mal. Una palabra suya, monseñor, bastaría para silenciarle. El abad Daens es imprudente, señor Gus. No voy a negarlo. Pero es una mente brillante. Y no creo que en su caso una reprimenda sea suficiente. Por favor, monseñor, me imagino que tendrá otras armas más contundentes que una reprimenda para obligarle a obedecer. Cuando un sacerdote utiliza sus hábitos para propagar ideas hostiles a la religión, es legítimo desposeerle de esos hábitos. Ese es un tema, señor Gus, que solo las autoridades eclesiásticas pueden juzgar. Sin duda, monseñor. Sin duda.
Pero compréndame. Si he venido a verle, ha sido pensando en el bien de todos y para evitar que este asunto trascienda el marco de esta diócesis y no nos veamos obligados a apelar a instancias superiores. Una medicina eficaz a tiempo puede evitar muchas complicaciones. ¿No le parece? Le he comprendido perfectamente, hijo mío. ¡Un comité de investigación en las fábricas de Alf! ¡Eh! ¡Un comité de investigación en las fábricas de Alf! ¡Lean El Trabajador! ¡Lean el nuevo artículo del padre Daens! ¡Lean El Trabajador, el periódico de los buenos católicos! ¡Lean adelante, el auténtico periódico de los trabajadores! ¡Manifestación en Gante a favor del sufragio universal! ¡Lean adelante! ¡Lean el periódico de los socialistas! ¡Padre Daens! ¡Lean El Trabajador! ¡Tú! ¡Lean el nuevo artículo del padre Daens! ¡Lean El Trabajador, el periódico de los buenos católicos! Este es el que tienes que comprar. He escrito algo especialmente para ti. Si me lo compras, te lo leeré personalmente. ¡Lean el nuevo artículo del padre Daens! ¡No le hagas caso a ese estúpido elegante! ¡Lean El Trabajador, el periódico de los buenos católicos! ¡Leer tú! ¡Los socialistas no sabéis leer! ¿Qué? Tu periódico huele a podrido. Prefiero un buen periódico cristiano. ¡Lean el nuevo artículo del padre Daens! ¡Lean adelante! ¡El periódico de los buenos católicos! ¡El verdadero periódico de los socialistas! ¡Lean adelante! ¡El verdadero Léeme el artículo de Daens, no sé leer. ¿Yo tampoco? ¡Lean El Trabajador! ¡Léanlo! ¡Tú, pico de oro! ¿Qué dice aquí? ¿Sabes leer? ¿Cómo quieres que lea eso? Es jerga de católicos. Es como nosotros. Yo os dije que de un progresista no sabía leer. Ven, dame ese periódico. Señoras, una gran noticia para ustedes. Gracias al doctor Dupont y a sus sales mágicas, se acabó el estreñimiento para toda la vida. No dice eso. ¿Ah, no? ¿Aquí quién sabe leer, tú o yo? Anda, lee lo de Daens. Aquí está vuestro artículo. Se ha impuesto el sentido común. El gobierno ha decidido enviar un comité de investigación compuesto por 6 personalidades de gran prestigio y honradez a las fábricas de Alst. Podrán interrogar directamente a los obreros. No os creeréis todas esas patrañas del cura, de que vendrán a escucharos, ¿no? Son amigos de los patronos y del gobierno. Si queréis que los patronos os respeten, primero hay que cambiar el gobierno, lo que equivale a cambiar el parlamento. Pero en el parlamento no podéis decir ni mu. Así que lo primero es conseguir el derecho a voto. Esto no es más que una broma. ¿Y quién eres tú para criticar al padre Daens? En todo Gante no tenéis una cabeza como la suya. Ese cura dice lo mismo que nosotros. Solo que nosotros lo dijimos antes. Sí, claro, y tan alto que nadie lo ha oído. Además, Daens escribe en nuestro periódico, no en el vuestro, cara de lombarda. Ya veréis a ese famoso comité. Vendrán a comer a vuestra costa. Y nada de patatas con salsa de cebolla, chuletones. ¿Qué está diciendo? Que el padre Daens es un santo, que gracias a él habrá muchos cambios en las fábricas. Los curas son unos hipócritas, ese Daens no era nada. Ni siquiera sabes lo que es un comité desconfiado. Nosotros, los socialistas, hemos exigido 2 francos por 12 horas de trabajo. ¿Y qué? Daens ha pedido 12 francos por 2 horas de trabajo. ¡Focoso! Un gran católico hallado la solución. Meted a vuestros hijos en la fábrica. Amigo, vente también al mío. Así al menos tendrás un poco de éxito. Tejedores hilanderos educarán a los niños. No hagáis más escuelas. ¿Qué? ¿Los has vendido todos? ¿Te leo un artículo y no me das nada a cambio? Bueno. ¿Sabes una cosa? Lo que buscas de Ned vale más de 3 líneas. Ahí está. Invítanos a un trago y olvidaremos que eres socialista. Vaya. Los chivos. Y nuestro Luis. ¡Vamos a por él, muchachos! ¡Luis! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no escape! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Cogedle! ¡Maldito perro rojo! ¡Cagueta! Oiga. 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 ¿Bruselas? Aquí, Alst. ¿Puedo hablar con el señor Gus, por favor? Oiga. Oiga, Charles. Ah, maldita sea. ¿No funciona? Gracias.
Eugene, nunca me he metido en tus asuntos. Pero esto afecta a la familia. Así que, por favor, te lo pido. Por el bien de Junior, reconsidera tu decisión. Querida, el señor Daen siempre ha sido de nuestro agrado. Esta vez ha ido demasiado lejos. Exige, maldita sea, que la fábrica esté controlada. Pero tiene que haber alguna forma de separar los dos temas. Díselo a Daen. No, te lo digo a ti. Se trata de nuestro hijo. No permitiré que mi hijo sea educado por un socialista. Vamos, vamos, entrad, rápido. Y ni un ruido, ¿entendido? Fuera ese pingajo. ¿Ya me has oído? No tengo nada más. Entonces márchate. Y nada de tonterías. Ya sabéis qué contestar. ¿Y nosotras? No podéis hablar todas a la vez. Es gente muy importante del Parlamento. A las máquinas. ¡A las máquinas! Pour les hommes, c'est pas là. C'est loin? Non, c'est le directeur. Señor, señor, ¿habla usted flamenco? Por favor, haga algo. Han enterrado a los niños ahí. Sí, Martín. ¿Qué están mintiendo? Dilo. En esta fábrica se nos trata como a ganado, señor. Nosotras. Nosotras. Se producen accidentes porque se nos cierran los ojos por falta de sueño. ¿Qué es que él dice? Excusez-moi, monsieur, nous venons de retard. ¿Problema, Smith? No, en absoluto.
¡Esculirs! ¿Satisfecha? ¿Eh? Dos francos de multa. ¡Banda de cobardes! ¿Por qué no habéis hablado? ¡Era nuestra única oportunidad! Lo hemos intentado, pero ellos no nos entendían. Lo único que habéis hecho es mover las nalgas. ¡Teníamos que habernos unido! No volverán a mandar otro comité. ¡Moriremos como ratas! Vamos, Mileke, en pie. ¡Mileke! ¡Esto no es una cama! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡A trabajar! ¡A las máquinas! ¡Deprisa! ¡Mileke! ¡Maldito sea! ¡Ten cuidado! ¡Vamos! ¿Papá volverá esta noche a casa? Sí, hijo mío, no creo que tarde. Pero ahora cállate. Tengo hambre, mamá. Ya lo sé, hijo mío, pero escucha. ¡Yo sí! Ahí está tu padre. ¡Yo sí! ¿Dónde está mi cena? ¡Otra vez apestando alcohol! Yes. ¡El alcohol va a ser nuestra ruina! ¡Dame de comer, te digo! ¡O volveré a la taberna! ¡Este trozo de pan es todo lo que tenemos! ¡Es para Fosque! ¡Dame ese pan! Y hablando de Fosque, voy a informarme en la fábrica de cuándo puede empezar a trabajar. ¡No! ¡Sí! ¡Ya es mayor! ¡Pero Jules! ¡Solo tiene 6 años! ¡Yo empecé a los 5! Dejadme pasar. Ha muerto. Clarice, Julia, llevaoslo. Traeré agua. Déjeme en paz. Vamos, Ned. No hace falta hablar flamenco para entender esto. ¡Fuera de aquí! Venga, a las máquinas. Todo el mundo, vamos.
Un momento. ¡Alto! Déjenme pasar. Yo sé que somos ricos. ¡Ay, Dios! ¿El director te ha subido el sueldo? Sí, y a partir de ahora trabajaré en el piso de arriba. ¿Por eso has vuelto tan pronto a casa? ¡Sí! ¡He venido a toda prisa! Por cierto, ¿dónde está nuestro Fonsky? Ah, ha ido a la escuela a ensayar con el coro. ¡Oh, eso está muy bien! ¡Mucho trabajo en la fábrica! ¡Se puede aguantar! Sin conocer los resultados, la llegada del comité ya es un importante paso adelante. El comité. El comité. Peter. Padre, Peter. La fábrica ha parado. Ha debido pasar algo. Todos se han echado a la calle. ¡Desenvainen! Oficial. ¿Qué queréis? Dejadnos pasar. Queremos ver al comité. Messieurs, si vous voulez venir par ici, vous pouvez m'accompagner si vous voulez. Traen a un chico muerto, comandante. Quíteselo. Pero, señor. Obedezca. Sí, mi comandante. ¡Atención! Están en el Macbeth. Thank you.
habéis hecho? ¡Eh! ¡Estúpido! ¡Mirad lo que habéis hecho! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, fuera! ¡Largo! Cierto, le sugerí a Stillemans que predicaras tú el sermón sobre Rerum Novarum, pero insistió en que lo hiciera yo. ¿Has leído mi sermón? Sí. ¿Y qué te parece? Muy malo. Civitatibus, et cum iusis et turbam discumbere super fönum, acceptis quinque paribus, et uobus piscibus, aspiciens in celum, benedixit, et fregit, et dedit discipulis panes, discipuli altem turbis, et manduca veret omnes, et saturati sunt, et ulerunt reliquias duodecim coffinos fragmentorum plenos, quinque milia virorum, acceptis mulieribus, et parvulis. Es Dines. Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. El Evangelio según San Mateo, que acabamos de escuchar, nos cuenta... Amén. ...el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Toda una muchedumbre, centenares, miles de hombres, mujeres y niños, ricos y pobres, habían seguido a Cristo durante todo el día, escuchando su palabra. Cuando empezó a anochecer... Los apóstoles se acercaron a él y le dijeron, «Di a toda esta gente que vaya a los pueblos cercanos para que puedan encontrar cama y comida». Cristo les dijo, «¿Por qué no les dais vosotros de comer?». Y ellos contestaron, «Apenas hay alimento para nosotros, solo tenemos 5 panes y 2 peces». Cristo ordenó a la muchedumbre que se sentara en el suelo. A continuación, tomó los 5 panes y los 2 peces, elevó su mirada al cielo, los bendijo y, tras dividirlos, los entregó a sus discípulos para que los repartieran entre los presentes. Había más de 5,000 personas. Todos comieron hasta saciarse y aún sobraron 12 cestas de comida. Queridos hermanos, si Cristo nos enseña por medio de sus apóstoles que nuestra obligación es compartir lo que tenemos con el prójimo sin distinción de rango ni de origen social, si Él
ofreció el poco alimento que tenía a unos desconocidos. ¿Por qué esa misma obligación no puede aplicarse a la burguesía belga respecto a la muchedumbre de pobres cuya existencia conocen perfectamente porque trabajan para ellos? O tal vez esas personas que se consideran fieles servidores de su santidad, el Papa, piensan que el Evangelio, al estar escrito en latín, suponen que no está destinado a sus oídos franceses. La gente grita, tengo hambre, de forma clara y contundente. Y esas palabras no se las puede llevar el viento. Ya es hora de que las voces de los pobres se dejen oír en nuestro país. Además, queridos hermanos, ¿por qué la voz de los ricos siempre resuena más que la de los pobres? Tal vez la voz de un rico tiene más valor que la de un pobre. ¿Por qué el voto de un pobre vale menos que el de un rico? ¿Quién se cree con derecho a decir vosotros sois buenos, vosotros sois malos, vosotros podéis votar, vosotros no podéis votar? Es increíble. ¿Cómo es posible? Está predicando a favor del sufragio universal. Señores directores, ¿qué dice exactamente el Santo Pontífice, a quien tanto les gusta citar? ¿Qué dice el Santo Padre de forma inequívoca en su encíclica Rerum Novarum? Estamos convencidos de que debemos mejorar el nivel de vida de los más desamparados, porque la mayoría de esta pobre gente está viviendo en condiciones inhumanas y degradantes, estando lejos de lo que nos enseña el Señor. Queridos amigos, está claro que su santidad, el Papa León XIII y Cristo hablan el mismo lenguaje, y que hay que poner término a esta injusticia organizada y establecida. Y no lo olvidéis, amigos, no tenéis nada. No sois vosotros quienes debéis compartir, sino los que acaban de abandonar esta iglesia. In nomine Patris. ¿Cómo puede ser usted tan torpe? Con su brutalidad le ha regalado todas las bazas a Daens. Debería ser más astuto con los obreros, amigo. Distribuyan sopa, regálenles gorros, tendrán a sus mujeres ocupadas y aumentará nuestra popularidad. El Papa quiere bastantes más obras benéficas y tiene razón. Es una política acertada. No estoy seguro de que sea suficiente. La situación ya es bastante grave. Los obreros están exigiendo el sufragio universal. Nunca lo obtendrán. Discúlpeme, pero mucha gente opina lo contrario. La mitad de las fábricas del país están en huelga, exigiendo el sufragio universal. Es tal la agitación que sería un milagro que Al se librara de esa revolución. Señor Gust, los huelguistas obtienen apoyo en todos lados, incluso en nuestro propio partido. El abad Daens predica desde el púlpito a favor del sufragio universal y aún está en nuestro partido. Hay que echarle de manera inmediata a él, a su hermano y a los otros. No, 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 eso no bastará. Le convertiríamos en un mártir de la masa obrera. Solo hay una manera de acabar con Daens: quitarle los hábitos. Una vez devuelto a la vida civil, será un don nadie. Y si hace falta, iré hasta el Vaticano. En ese trasto lo dudo. Se lo ruego. Debemos tener en cuenta que al mismo tiempo que a Daens, la iglesia le dará la espalda a muchos trabajadores. Razón de más, monseñor, para no perder tiempo y hablar cuanto antes con el abad Daens. Lo haría encantado. Pero no pienso convertirme en el chico de los regados del señor Gus. Si tanto le molesta a Daens, envíele al Congo. Allí necesitan misioneros. Daens defendería a los negros. Y tendrían que volver los belgas de él. Conozco a Daens. Vamos, Willem. Date prisa. Tengo cosas que hacer. Lo siento, monseñor. Me parece que la única manera de salir de aquí es rezar. Thank you.
Todo esto es consecuencia de sus estúpidas charlas. Padre Daens, su misión es enseñar la palabra de Dios, no la de los socialistas. Por si todavía no se ha enterado, Dios ha querido que haya desigualdad en la Tierra. La verdad, yo nunca hubiera dicho eso. Razona usted como guste. Hace de Dios un belga y excluye del reino de los cielos a todos aquellos que no viven en su país. ¡Cállese! Daens. Ante todo, debo decir que no le he convocado para hablar de política. El fallo está en su maldito comportamiento. Daens, nada más. En lugar de vagar por los cafés con su sotana, atacando a la iglesia a la cual pertenece, debería usted hacer examen de conciencia y preguntarse si no ha armado usted todo este revuelo únicamente para satisfacer su propia vanidad. ¿No escucha a nadie porque quiere que todo el mundo le escuche a usted, profesor? Monseñor, se lo ruego. Usted desconoce la gravedad de la situación en Alst. Usted y yo estamos situados sobre un volcán. Flandes está perdido si Alst cae en manos de los socialistas. Monseñor, le estoy expresando la opinión de los trabajadores católicos. Su inteligencia le está jugando una mala pasada. Para darle la oportunidad de que se arrepienta, temporalmente oficiará misa sin presencia de sus fieles. Y a partir de ahora, le prohíbo que predique en la iglesia de San Martín. Eso es imposible, monseñor. Monseñor, se lo ruego. Arrodíllese. Que Dios le bendiga. Ponme más. No. Casi no queda para los pequeños. Si quieren comer, que trabajen. Estoy en huelga. Los huelguistas son unos vagos. Pregúntaselo a Louis. Louis es una rata. No hables así de tu hermano. Tú no puedes decir nada, tampoco trabajas. ¡Cierra la boca! No le hables así a tu padre. Cállate, tú también estás en huelga. ¡Dame! ¡Eso no es para ti, es para Janes! ¡Dame esa patata! ¡Dame esa patata! Ya basta. Ya que estamos así, en la fábrica dan sopa. Siéntate. Aquí se come lo que se gana con el trabajo. Esa sopa es para los pobres. Somos pobres, padre. Sigue. Venga. ¿Huelguista o no? No trabajo. Pues sale. Pues sale, largo. ¿Huelguista o no? Yo trabajo. Sigue. ¿Por qué a ellos no les dan nada? Solamente dan sopa a los que vuelven al trabajo. Demeter, ¿estás tomándome el pelo? ¿Crees que vamos a alimentar a los rojos? Amigos, esta sopa está envenenada. Toda Bélgica está en huelga. Todos tenemos que estar en huelga. ¿No querréis que se burlen de los obreros de Als? Esa sopa solo sirve para romper la huelga. Camaradas, nosotros los socialistas tenemos sopa para todo el mundo. Una auténtica sopa de cebolla de Als, deliciosa. ¡Largo de ahí! ¡Hay para todos! Vamos. ¡Sopa! Vamos, no creéis una palabra. ¿Quién quiere ni sopa? La probéis. No escuchéis a ese cura. Es un veneno. Todos debemos no de ir Dios. A la huelga. No hay que creerles. Vamos. ¡Por el sufragio universal! ¡Por el sufragio universal! Creo que ese estúpido tiene razón. Todos deberíamos estar en huelga. Cállate. Creerán que tú también eres socialista. Me da igual lo que crean. Tengo hambre. ¡Adelante! ¿Quién quiere? Estoy segura de que Daens apoya la huelga. Sí. ¿Ah, sí? ¿Por qué no dice nada? Porque no está aquí. Daens, no le volverás a ver por este lugar, hija mía. Créeme. Seguid, seguid. ¿Dónde está Daens, señor cura? Bueno, verás, hija mía. Un cura es como un soldado. Vaya, donde Dios le No necesita. Le he preguntado eso. Quiero saber dónde está Daens. Usted le ha echado. Estás muy equivocado. Entonces, ¿dónde está Daens? ¿Dónde está Daens? Sí, ¿dónde vamos, está vamos, Daens? Amigos. Dejad en paz al señor cura, ¿eh? Me da igual el señor cura. Quiero saber dónde está Daens. Sí, se acabó la sopa. Llevaos la sopa y el pan. No hay sopa para los huelguistas. ¡Sí! Pero, ¿te has vuelto loco? Déjale en paz, es solo un niño estúpido.
¿Dónde está la sopa? Pero Elizabeth, Eugene, esta sopa era para todo el mundo. ¡Queremos a Dain! ¡Muy bien, camaradas! ¡Viva la huelga! ¡Y el sufragio universal! ¡Queremos a Dain! 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 Le falta sal. ¡Un millón de votos más! ¡El poder en manos de unos locos! ¡Está insultando al pueblo! Señores, señores, un poco de dignidad, por favor. El escrutinio ha terminado. Paso a leerles los resultados de la votación concerniente a la proposición de ley del señor Nissens sobre la instauración en Bélgica del sufragio plural. Han votado a favor 119. Han votado en contra 14. Abstenciones 12. La proposición de ley es aceptada. Orat fratres, ut meum ad festum sacrificium acceptabile fiat. Apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium, manibus tuis ad laudam et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totusque ecclesiae sue sancte. Amen. Per omnia saecula saeculorum, Dominus fabriscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corde, habemus ad Domino. Gratias ad ambas, Domino Deo nostro. Adolf? ¿Mm? ¿Qué haces? Estoy buscando una bonita C. Partido Popular Cristiano. Programa. Toma, ponte esto antes de que todo se llene de tinta. ¿Cuántos hago? ¿30.000? Para empezar. Y un ejemplar especial para Gust. De oro. Crearemos el partido más importante de Alsen. Habéis luchado por el más preciado bien que tiene el hombre en el mundo, el derecho a expresarse libremente. Y habéis ganado. De esta manera podréis decidir cuál será vuestro futuro y naturalmente también el de vuestros hijos. Los socialistas. Puede continuar, padre. Esta gente de buena fe viene a escucharle. Amigos, sé que vuestros hijos tienen hambre. Que muy pocas veces hay carne en vuestros platos. Y que os pagan con carbón humedecido. La verdad es que no me extraña en absoluto. Desde hace años, el Partido Católico no ha hecho más que agravar la miseria de los obreros de forma alarmante, sin tener en cuenta sus gritos de desesperación. ¡Camaradas! ¡Escuchad! ¡Nos libraremos de una vez por todas del yugo católico al que estamos sometidos y seremos nosotros quienes tomemos la palabra! ¡Sí! ¡Camaradas! 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 ¡Por desgracia, aún no contamos con la fuerza suficiente! Un momento, amigos, amigos. Nosotros, los liberales, no somos tampoco lo bastante fuertes todavía. Os proponemos unir nuestras fuerzas y votar conjuntamente al padre Dines. ¡Votemos contra los católicos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
Amigos, a partir de hoy no debéis tener miedo. A partir de hoy no debéis temer que ignoren vuestros gritos. Si la ley protege la injusticia, ha llegado el momento de que el pueblo se alce y destruya de una patada todo ese montón de basura y de injusticias. El primer deber de cada trabajador es colaborar solidariamente para mejorar y conservar los puestos de trabajo y para ganar la batalla por una existencia digna. De esta manera los espejos reflejarán la luz por toda la estancia. Una magnífica idea. Gracias, Majestad. Por favor, disculpe que le reciba en medio de este caos, señor Gust. Pero un rey debe edificar permanentemente su reino, ¿no cree? ¿Qué tal la familia? Espero que esté bien. Muy bien, Majestad. Al parecer, el sufragio universal era inevitable. ¿Qué se la va a hacer? ¿Qué propone usted para remediarlo? Una unidad más firme en el seno de la familia católica, Majestad, y más firmeza por parte de sus pastores. A la larga, la demagogia de los socialistas puede resultar un peligro para el trono. Claro que para luchar contra su influencia está la Iglesia, pero en ese sentido no siempre se nos apoya como sería deseable. Majestad, el cardenal Gossens... Entendido, que entre. Vaya coincidencia. Estamos hablando de problemas de la Iglesia y monseñor Gossens me pide una audiencia de 5 minutos. ¿Usted qué opina? ¿Le recibimos? Es usted quien decide, Majestad. Perfecto, perfecto. Adelante, monseñor. Justamente estábamos hablando, el señor Gust y yo, de un tema que le concierne muy particularmente. Entonces supongo que le estará hablando del padre Dines, Majestad. Me pareció que el señor Gust estaba sumamente empeñado en que ese cura no fuese diputado. Aprovecho entonces la ocasión que se me brinda para decir que no hay nada en nuestras leyes que impida o prohíba a un sacerdote presentarse a unas elecciones. Sin duda, monseñor, sin duda, pero si no me equivoco, un cura debe obediencia a su obispo, quien puede prohibirle una actividad pública. Es posible, pero el obispo, solo él debe decidirlo. Vamos, señor Gust, ¿tan peligroso es para nosotros un simple sacerdote? No, Majestad. Es un problema que resolveré con o sin la ayuda de monseñor. ¡Ah, magnífico! ¡Magnífico! Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tenéis que contar 5 letras, no 6, sino 5. Cuidado, si os equivocáis, votaréis a Gust. ¿Queréis votar a esos tiranos? ¡No! Entonces contad hasta 5, como los dedos de la mano. 6. Hoy el señor Gust os hace el honor de estar entre vosotros. Aquí le tenéis, el ganador de las elecciones. Un aplauso para él y sus estupendas salchichas. Buenas tardes a todos. ¡Viva el señor Gust, nuestro diputado en el Parlamento! ¿Quién quiere esta apetitosa ristra con una buena cerveza, ¿eh? ¡Camarero! ¡Sírvenos cerveza! Las salchichas del señor Gust están muy buenas. Gracias, señor Gust. Yo también puedo tomar Gust. ¿Gust? ¿Salchichas? ¡Ah, las salchichas! ¡Claro que sí! ¡Cómo no! ¡Dale una salchicha a este pequeño! ¡Toma! Pero todavía no puedo votar. Sí, sí, muy bien, muy bien. El 5 de septiembre de 1862, en Wolverhampton, se elevaron con su globo atmosférico a una altura de 8.838 metros.
¡Aviso! Hoy, día nacional de elecciones, todos los ciudadanos belgas de sexo masculino que hayan cumplido los 25 años de edad deben votar. ¡Aviso! Hoy, día nacional de elecciones, todos los ciudadanos belgas de sexo votar a Baines es un pecado mortal. Si le votáis, iréis directamente al infierno. Votar. El único partido que protege la religión es el Partido Católico. Recordad, pues, que debéis votar al señor Hus, ¿de acuerdo? Que Dios os bendiga. Todos los ciudadanos belgas de sexo masculino que hayan cumplido los 25 años de edad deben votar. Si votáis a Dines, votaréis contra Dios y acabaréis junto al diablo. Votar a Dines es pecado mortal. El único partido que protege la religión es el Partido Católico. Recordad, es al señor Gus a quien debéis votar. Que Dios os bendiga. Hola, hija mía. ¿Quién era? Estate quieta. Espero que no hayas creído nada de lo que te ha dicho. ¿Vas a votar a los ricos? Lo haré. Si votar a Dines es pecado mortal. Parece que ese Dines no es trigo limpio. Dicen que tiene una mujer. Seguro que ha sido Louis el que os ha contado eso. Todo lo que dicen de él es mentira. Padre, no puedes creer a esos desgraciados. Por favor, tienes que votar a Dines, si no nada cambiará. Mi paga. ¿Cuántas letras dices que tiene Dines? Seis. Cinco letras, padre. Cinco. Dines. 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 Gust. Dines. Dines. Gust. Dines. Nulo. Dines. Nulo. Dines. Nulo. Dines. Nulo. Dines. Nulo. Dines. Nulo. Gust. Dines. Gust. 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 ¿Sí? Estábamos en lo cierto, Adolf. Hay centenares de votos de más. El recuento acaba de terminar. Ese maldito cerdo de Gus ha hecho votar a todos los difuntos de Als. Hemos conseguido acallar las reclamaciones del hermano Dines. Respecto a su campaña, señor Gus, las acusaciones de corrupción o violencia han sido archivadas, pero no podemos negar las cifras. Son absurdas y no pueden publicarse. Había demasiadas papeletas en las urnas. Por causa de este malentendido, nos vemos obligados a repetir la votación. Créame, señor Gus, no tenemos otra opción. ¡Vamos!
del Parlamento que todos los de este pueblo somos gente valiente. ¡Sí! ¡Y dígales también que tenemos hambre! ¡Dígales quiénes somos, padre! ¡Que no nos olviden! ¡Hágales saber qué somos! ¡Viva la! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, padre, por fin ha encontrado usted una parroquia. Querido amigo, no sabe cuánto me alegro de tenerle entre mis parroquianos. Tiene la palabra el abad Dines, diputado de Alst. Bien, oigamos lo que dice. Hablaré en su idioma, ya que el señor Gus todavía no ha avanzado lo suficiente en sus estudios de la lengua flamenca para poder comprender mi discurso. El señor Gust me ha acusado de mentir acerca de los pobres de Alst. Según él, solo hay 1.400 personas inscritas en la beneficencia de la ciudad. Y el honorable diputado, que siempre teme ser demasiado indulgente, ha añadido que esa cifra le parece exagerada. No me haga usted decir lo que no he dicho. Me cita usted de manera incompleta. Exacto. No bastan dos líneas de la mano de un hombre para colgarle. Tranquilícese, señor Gus. Hay algo más que dos líneas. Esas cifras se basan en documentos oficiales. En Alst ya conocemos esos documentos. Son documentos secretos de uso exclusivo del señor Gus y sus amigos. ¡Eso no es cierto! ¡Por favor, basta ya! Siéntese, señor Gus. No he hecho más que empezar. ¡Adelante! Señor Gus, tengo en mis manos los documentos oficiales de la administración pública, según los cuales son registrados anualmente 10.000 necesitados. Es bastante más optimista que el balance actual. Pido la palabra, señor presidente. Señor Gus, cálmese. Deberá usted explicar también por qué, según usted, he mentido acerca de los salarios de los obreros. Yo dije que ganaban 10 francos a la semana y usted lo negó. Bien, tiene usted razón. No ganan 10, sino 9. Y según una carta de los obreros de Ninov, allí solo ganan entre 6 y 8 francos por semana. Pero el señor Gus no sabe nada de esto, porque nunca ha puesto los pies en una casa obrera de Alst. Prefiere sentarse en la terraza de su palacete mientras los obreros desfilan a sus pies esperando a que se digne tirarles una salchicha o cerveza. Por favor, permítanme para terminar que les cuente algo. El viernes por la mañana estaba paseando por la orilla del río cuando vi que se acercaba una señora. Me pidió una limosna. Su marido no tenía trabajo. Tenía 4 hijos. La mayor, una chiquilla de 14 años, por fin había encontrado empleo en una fábrica de hilados de lino, donde debía trabajar mal nutrida desde las 6 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, en un ambiente insano, con los pies en agua tibia. Pues bien, ¿saben ustedes cuánto gana esta joven que, teniendo en cuenta que estamos en invierno, debe estar literalmente congelada al llegar a casa? 50 céntimos al día. ¡Al día! Y yo les pregunto, señores, cuando a los 20 años esta chica, y permítanme la expresión, esté reventada de tanto trabajar, cuando sea a su vez madre de familia, ¿no maldecirá su suerte? ¿No maldecirá a la sociedad y a esta civilización de la que tan orgullosos estamos? La unidad, queridos amigos, la unidad.
El Santo Padre, a quien yo represento aquí, piensa que el peligro más grande que acecha actualmente al mundo católico es la desunión. Y, desgraciadamente, he de decir que el abad Dyles ha fomentado y creado divisiones, incluso entre ustedes. ¿Y quién es el culpable de esta división, monseñor? ¿El abad Dyles, que ha propuesto una alianza, o el señor Gust, que la ha rechazado? La iglesia es prudente. Le debe mucho al señor Gust. Con el desorden actual y la amenaza del socialismo cada día más presente, debemos llevarnos bien con hombres como Gust. Es una actitud difícilmente conciliable con el espíritu de evolución contenido en la Rerum Novarum. Rerum Novarum es una directiva de orden general cuyo fin es la evolución de las almas a largo plazo. Utilizándola como arma contra el Partido Católico, el abad Dyles la aplica de forma insidiosa. Es lo que he intentado hacerle comprender, monseñor. Pero ya me temo que es demasiado tarde. El abad Dyles se ha convertido ya en un político y cualquier iniciativa del episcopado belga en su contra puede ser malinterpretada. No subestimemos su popularidad. Tiene razón, estoy de acuerdo con usted, pero en ese caso, ¿quién podría tomar la decisión? ¿El Santo Padre en persona? ¿Qué opinan? Si el Santo Padre castiga a Dyles, perderemos a todos los obreros católicos. Pero si les recibe sin castigarle, menuda publicidad para Dyles. Bien, señores, dejemos que sea el propio Santo Padre quien decida. ¿No? Su turno, monseñor. Ya está. El episcopado belga ha confiado la decisión al Santo Padre. Perfecto. Hace tiempo que no solicitaba la bendición del Santo Padre. Señor cura, es para usted, acaba de llegar. Debo partir de inmediato hacia Roma. ¿Qué? El Papa quiere verte, Adolf. Es tu oportunidad. ¡Eh, no! Deberías ir cuanto antes a Roma. ¿No sabes que tu net se ha ido con Daen? ¡Van a tomar café con el Papa! Dime, ¿te has puesto tan guapo para ir a misa? Te he traído esto de Gante. Ya verás cómo el pan que hacemos aquí está tan bueno como el de Alst. Seguro que quieres pedirme algo. Bueno, no te pongas colorado. Estaba pensando que nos podríamos casar. Si quieres, naturalmente. Los de Gante, no perdéis el tiempo. ¿Qué? ¿Estás ocultando algo? No. O sí. Puede. Ned, deberíamos irnos los dos a vivir a Gante. Así no tendrás que trabajar más en esa sucia fábrica. ¿Y se supone que me caso con un socialista? No me importa casarme por la iglesia. Si es Dyles quien nos casa. Y la banda de adelante tocará para nosotros. Y mi padre tocará para Santa Cecilia.
Puede quedar bien la mezcla de las dos músicas. Vámonos de aquí. Vaya, vaya. Una cerveza. No te importaría salir con ella, ¿eh? Olvídala. Es mía. No puedes pagarla. Sí, tengo dinero. ¿No tienes trabajo? Sí que lo tengo. Y yo te digo que no. Todos los que han votado a Daen se han quedado sin trabajo. Imbécil, yo no puedo votar, soy muy pequeño. Da igual. Se lo diré a Daens. Daens. Ya no volverá, se quedará en Roma. En una cárcel para curas locos. Reverendo Daens. El Santo Padre no puede recibirle hoy. Vuelva mañana a la misma hora. Discúlpeme, pero tenía entendido que me había convocado urgentemente. ¿No habrá algún error? Lo siento. Puede que Daens esté ahora sentado en el Parlamento, pero aquí apesta igual que antes. Eso es culpa tuya, no de Daens. Muy gracioso. Daens está ahora sentado en un orinal sagrado, pero no creo que aquí cambie nada. Todos seremos ricos. Entonces tendremos que venir a cagar con un sombrero de copa. Del trabajador. ¿Queréis saber lo que pienso? Creo que lo nuestro va para largo. Ah, ¡qué a gusto te quedas! ¡Atención! ¡Este va por Smith! Kuppens, Segens, Flanders, Poekens. ¡A la calle! ¿Pero si acabo de sentarme? Los partidarios de Daens despedidos. Reverendo Daens. Tendrá que disculparme una vez más. Pero si no hay nadie. ¿Qué significa esto? Puede que tenga más suerte mañana. Adomani. ¿Dónde está Jeffke? ¿Y Marie? ¿Y los otros? Los he despedido. ¿Y eso por qué? Son unos cerdos rojos. Entonces, ¿por qué no me has despedido a mí también?
duerme. Pórtate bien. Si me tocas, se lo diré a Daens y tendrás que dar cuentas al Parlamento. ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién? ¿A tu Daens? Ven aquí. ¡Bajita! Ve a decirle a tu Daens que ahora ya sabes cómo se hace. ¿Va a dar de comer ahora, padre? Maldita sea. ¿A ti qué más te da? Además, ¿dónde has estado? Deberías ayudar a tu madre en vez de estar vagueando por ahí. ¿Pero qué te pasa? Yo sé lo que le pasa. Ese rojo ya la ha catado. ¡Estate quieta! ¡Le vas a matar! Vete, Luis. Vamos, fuera. Muy bien. Muy bien. Muy bien, como quieras. Me voy. ¡Maldita sea! ¡Y mi paga se viene conmigo! ¡Que se lo haga en la calle como todas las mujeres de Daens! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Tú vete a dormir. Smith. El padre Daens, por favor. Monseñor. El Santo Padre le envía esto. Entiendo. Sin embargo, sabe usted latín, ¿no? ¿Me permite? Hay que hacer todo lo posible para favorecer la piedad, orientar su discurso hacia la justicia, el amor y la prudencia, y poner su honor y su dignidad de sacerdote por encima de todo. Desentiéndase de los que quieren cambiar la sociedad civil
y asegúrese de no ser el causante de la división del Partido Católico. Está bastante claro, ¿no? Sí, lo había comprendido. Pero no es posible, monseñor. Hay un malentendido. ¿Cómo un malentendido? La Iglesia, padre, le ordena guardar las distancias con los socialistas, si no, le abandonará. Debo ver a su santidad. Tengo que hablarle de nuestros obreros. Estoy seguro de que no conoce la situación real de mi país. ¡Tengo que explicárselo! Que se vayan. No quiero ver a nadie. ¿Estás loco? Todo el mundo te está esperando. Peter. No puedo. No he visto al Papa. Padre Dines, por favor, ¿qué le ha dicho el Papa? Queridos amigos, os agradezco este caluroso recibimiento. En Roma he hecho grandes y hermosas cosas. Continuaremos luchando juntos en un clima de concordia y paz para llevar a cabo las ideas que aparecen en la encíclica pontifical. Pero la justicia también forma parte del acuerdo. Lo uno no es posible sin lo otro. Podréis contar conmigo en la vida y en la muerte. ¡Viva! Los obreros deben ir a la escuela. ¿A la escuela para qué? ¿Qué beneficio real obtendrían? ¿El de poder leer periódicos como este, por ejemplo? Periódicos que afirman que cierto cura ha sido recibido por su santidad, el Papa León XIII, cuando la verdad es que, primero, el cura fue llamado a Roma por una cuestión disciplinaria. Y segundo, después de pasarse varios días en el Vaticano, el cura ni siquiera tuvo el privilegio de ser amonestado personalmente por su santidad. ¿Y son esos mismos mentirosos los que nos quieren dar lecciones de moral? ¿Los que dicen ser defensores de la virtud y de la religión? Señor presidente, pido la palabra. Pídasela al Papa. Déjenle hablar. Respeten a su sacerdote. Ya ha visto dónde están sus amigos. Queridos fieles, lamentamos tener que prohibiros la lectura de los escritos de los hermanos Dines bajo pena de penitencia. Queridos parroquianos, que esta prohibición episcopal consiga devolver al buen camino, al seno de la Iglesia, a las ovejas descarriadas. Su santidad el Papa no olvida vuestras necesidades. Pater noster quis in celis, santificetur nomen tuum. Adventia tecum. Ned está enferma.
Hay que hacer algo, Adolf. Necesitamos dinero urgentemente. Tu asignación parlamentaria apenas nos da para calentarnos y hacer sopa. No da para mantener un partido. Tenemos que organizarnos como los socialistas. Con una panadería propia, una fábrica de tejidos, una caja de ahorros, de manera que todo el mundo cobre, aunque esté enfermo. Peter, compréndelo, ese no es el problema. He recibido órdenes. La verdad es que el Papa quiere que abandone. Eso es completamente imposible. Toda esa gente ha luchado. Y te ha votado a ti. Esa gente ha luchado por una causa, Peter, como tú y como yo, no por una persona. Mis superiores me han impuesto un retiro y estoy obligado a callar. La causa, aunque no lo creas, no está perdida. Sabes muy bien que sin ti lo estará. Nest, toma un poco más de sopa. Marie, ¿te ha gustado la sopa? Sí, gracias. Pierre, ¿un poco más? Sí, poco. Muy bien. Amigos, amigos, he visto a los socialistas. Su cooperativa necesita a 20 personas inmediatamente. Jan Demeter os contará el resto. Camaradas, damos 10 francos más la sopa. Tenemos sopa, pero no los 10 francos. Venga, vamos. Las mujeres que empuñen la bandera, así podrán ver quiénes somos. No, no, nada de banderas. Los que quieran pueden ir a trabajar con los socialistas, pero no como daensistas. No con la bandera del cristiano en casa del ateo. Por desgracia, nuestra fe no nos quita el hambre, señor cura. Mi hijo ha perdido su trabajo porque le voté, señor cura. No debemos olvidar que los socialistas son nuestros enemigos. Vuelva a pedir que le votemos, ya verá. ¿Por qué dice usted eso, padre? Los socialistas son personas como nosotros. ¿Quién nos pisotea? Los directores, los ricos. Todos sabemos que los obispos le están causando problemas. ¿Por qué sigue hablando su mismo lenguaje? ¿Por qué razón les obedece? Usted, que está intentando sacarnos de esta mierda. ¿Por qué le molesta que no piensen como usted? Aguantamos muchas cosas. Ned, no abandones a Dios. No nos abandone usted a nosotros. Ned, no te preocupes. Es un cura y siempre será un cura. Tú no sabes nada. Ned, no te entiendo. ¿No ves que lo único que quiere es salvar el pellejo? Eso no es verdad. Ned. ¡Ned, espera! ¡Ned! ¡Tu Daesh es un cerdo! ¿Me oyes? ¡Daesh no es nadie sin nosotros! ¡Nadie en absoluto! ¡Maldita sea! ¡Ned, te quiero! Oh, no tenga miedo. Nuestro querido jefe de misiones le ha elegido especialmente para mí. ¿A qué tribu pertenece? Es un balubas, majestad, de la tribu de Kasai. Kasai. Majestad, ¿está usted seguro de que no es peligroso? Desde luego, no tema. Es muy tranquilo, muy sociable. ¿Está bautizado? Oh, por supuesto. Incluso me han dicho que es mejor católico que ciertos blancos. por cierto, monseñor, dígame... ¿Y han puesto término al escándalo en Als? ¿Qué ha pasado con ese sacerdote? Eso es algo que concierne al señor Gust, majestad. Le hemos propuesto una solución. Ahora debe contestarnos. ¿Y bien, señor Gust? Eso no es una solución, majestad. El padre Daines exige para marcharse que su escaño sea transferido a otro cristiano demócrata. Eso es imposible. El padre Daines debe abandonar su escaño sin condiciones. La democracia cristiana prepara el terreno al socialismo, majestad. Y ya que la Iglesia no se decide a actuar con eficacia, tomaré las medidas que sean necesarias. Perfecto, señor Gust. Perfecto.
que bajen tus amigos, los vamos a matar. ¡Ven al cementerio! ¡Ya hemos cavado tu tumba! ¡Mira, cura diabólico! ¡Eso es lo que te espera! ¡Mamá! ¡Ven! ¡Dance! ¡Baja, cura de mierda! ¡Bájate! ¡Vamos a colgar! ¿Tienes miedo, cerdo? ¡Baja! ¡No te escondas! ¡Cobarde! ¡Ahoy, Dance! ¡Baja! ¡Con esos eres muy valiente! ¡Ese es tu hermano a quien buscamos, editor de mierda! ¡Curodán! ¡Ven aquí! ¡Fazo! ¡A la imprenta! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Aquí están! ¡Venid! Los chivos están atacando a los Dines. Están destrozándolo todo. ¡Halt! ¡Halt! Señor cura, los chivos. ¿Qué pasa con los chivos? Están por todas partes. Debe venir conmigo, sígame. ¿Ha ocurrido algo? Los chivos han ido a casa de su hermano. No ha habido heridos. ¿Y Pierre? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Pierre? ¡Señor cura! ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Déjale! ¡Venga, larguémonos de aquí! ¡Vámonos! Pierre. Pierre, ven. Ven, ven. ¿Pero qué hace aquí? No es tan grave. Peter. Peter, escúchame. Y no me lleves la contraria. Creo que Stileman simpatiza conmigo. Intenta salvar de aquí todo lo que puedas. Me retiro. El otoño, bajo los grandes árboles, en el oscuro bosque, por donde nunca pasa nadie, hay bellotas en el suelo, muchos frutos.
astutos. Animalillos recogen esas ricas bellotas y las guardan para cuando llegue el invierno. Dijo 5 panes y 2 peces. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos. No se producirá el milagro. Venga, vamos a buscar remolachas. Conozco un campo cerca de aquí. Tengo hambre, voy contigo. Reverendo Dines, en calidad de abad de este convento, le hago saber que está usted aquí porque Monseñor Stillemans así lo desea. Tiene suerte de que respetemos el voto de obediencia. No lo olvide. En cuanto a su posible actividad propagandística, no se moleste. Los monjes son impasibles a sus palabras. La única cosa que se espera de usted es que les lea cada día una página de las Sagradas Escrituras, porque es algo que ellos no pueden hacer. Puede empezar cuando quiera. El libro está abierto en la primera epístola a los Corintios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mi misión es predicar la palabra de Dios. Sus viejos no lo necesitan, porque ya están con Dios. No se trata de ellos, padre, sino de usted. Si la iglesia está perdido. Era su última oportunidad, Dines. Si se va, no habrá sitio para usted en la iglesia. Se condenará para siempre. No se confesó antes de morir. Estaba en pecado. Enterrarle, por lo tanto, no me está permitido. ¿Quiere que lo tiremos a una fosa igual que un animal? Es un niño, señor cura. Era un ladrón. Todo el mundo lo sabía. La edad no significa nada. ¿Qué ha sucedido? Dines. Es Jeffke, señor cura. Tenía hambre. Quiso robar la carne de las bestias salvajes. ¿Alguien sabe dónde están sus padres? No tiene. Ponen, no quiere enterrarle. Bueno, yo lo haré. Ya no es usted sacerdote. De modo que no puede llevar sotana. Adolf, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? Ya lo ve. ¿Qué va a hacer? Como usted dice, Ponet, el hábito no hace al monje.
No lo haga. No haga eso. Va a cometer un sacrilegio, Adolf. Padre nuestro, que estás en los cielos, que santificado sea tu nombre. No le sigáis. Venga a nosotros tu reino. No le sigáis. Estáis cometiendo un pecado mortal. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día. La iglesia se aniquilará. Como a los herejes. Amigos, que la muerte de este niño inocente, víctima del egoísmo y de la miseria, nos recuerde quién es el enemigo en nuestra lucha. Aquel que nos explota. ¿Y quién es nuestro aliado? El que sufre con nosotros y cerca de nosotros. Nuestro primer hijo se llamará Jefke.